with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do with. I knew him forever in a minute. And Papa says he got my heart in him. He got me feeling like, ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like, I had to go, oh na 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 na, Havana, oh na na.
Buenas noches, familia. Bienvenido al canal. También al puesto yo desde aquí con mi barquita, ya sabéis, a pedales. Como no, empezamos en directo dándole las gracias a nuestro bravito acá que se ha suscrito ya por 4 pedazos de meses. ¡Sí, señor! Madre mía, casi desde enero del año. Madre mía, sí, señor. Muchísimas gracias, bravo. Esos corazones para el chico. Vamos, vamos, esos corazoncitos. Se agradece un montón ese apoyo al canal. Te pongo el logotipo de la FG Army porque no me salen los corazones en el OBS. No sé por qué, ahora no me cargan. Pero bueno, ya sabes que el simbolito de la FG Army es mucho más que los corazoncitos. Ah, pero que no me sale, ¿eh? Su madre. Bueno, te pongo también un delfín, ¿vale? Y una ballena. ¿Te parece bien? Oh, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esta raya queda chuli, chuli, chuli. Así que nada, bienvenidos a mi canal. Como siempre, el canal más grande de pesca, caza y agricultura de la historia. Estamos aquí en Russian Fishing 4. Estamos en el lago de Ámbar. Y vamos a intentar sacar carpas gigantes y monstruosas. Estamos donde ayer, ¿vale? Acordaros que ayer sacamos 800 y pico monedas. No se dio nada mal. Sacamos un trofeo de carpa común. Sacamos carpa fantasma. Sacamos carpa común oro. O sea, se salió la cosa bastante bien. Así que volvemos a repetir otra vez todo lo mismo. Ahora explicaré cómo estamos lanzando y ese tipo de cosas. Pero como siempre, abajo en la descripción sabéis que tenéis lo más importante del canal, que son las redes sociales. Ya sabéis que siempre estoy súper activo, sobre todo en Twitter y en Instagram, donde publico cuando empezamos los directos y también publico fotos de la caza, la pesca y esas cositas de allí, de mi pueblo. Así que importante que me sigáis ahí para no perderos nada y estar al tanto de todo lo que pasa por el canal. Y también sabéis que tenemos el Discord del canal, que somos casi 500 personas. Vale, que somos un montonaco, ya sabéis que vamos a full. Vale, entonces ahí en el canal de Discord podéis entrar, podéis ver, tenemos un foro con todos los spots, tenemos un montón de gente pescando, tenemos siempre ahí un montón de cosas, ¿vale? Así que es importante que os paséis por ahí para hacer amigos, para pescar siempre con gente, para preguntar vuestras dudas, vuestras sugerencias y vuestras cositas. Y sobre todo para pertenecer a la comunidad más grande de Russian Fishing 4 en habla hispana, que es la FG Army. Ahora os pondré, ¿vale?, un poquito el Discord para que veáis cómo es el rollito. Y para que veáis lo de los spots, ¿vale? Que es muy importante que siempre os paséis por ahí, porque la gente que empieza de nuevo, sobre todo, que no entiende mucho cómo va el juego, ahí vamos a poner, a mostrar cómo sacar cada tipo de pez, dónde, cómo, cuándo y el por qué. Vale, ahora voy a ver si lanzo la caña y os lo explico. Porque qué mejor que verlo para daros cuenta de lo grandioso que es el Discord que tenemos. Vale, a ver. Aquí tenemos, este es el Discord, chavales. Mirad, toda la gente que tenemos ahora mismo aquí pescando, ¿vale? Toda esta gente estamos ahora mismo en el mismo canal pescando y eso, hablando entre nosotros. Luego aquí abajo tenemos el foro Russian Fishing, que es lo más importante. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos herramientas donde van a ayudar todas estas herramientas a un montón de cosas, ¿vale? A los Grumbite, a, bueno, un montón de cosas. Tenemos preguntas importantes que Comanche las va respondiendo cuando puede. Mirar que Comanche entra y las va respondiendo. Tenemos aquí luego todos los mapas del juego, ¿vale? Si nos venimos al lago de Ámbar, aquí estamos viendo que Mundo Abierto ya ha publicado que con esta configuración que tenemos aquí, ¿vale? Con esta configuración que tenemos aquí, con este PUBEA, en estas coordenadas que son 84-146, está sacando todos estos tipos de peces que tenemos aquí. Vale, aquí tenemos a Poco Pero, que también ha puesto esta configuración. O sea, tenéis aquí todos los mapas del juego, ¿vale? Si ahora vais a pescar a Actuba, pues lo mismo, venís a Actuba. Y aquí tenéis, Chelo ha publicado la ruta que hace para sacar todos estos peces que has puesto aquí. Todos los aspios. Así que os va a venir súper de ayuda, muy importante que paséis por aquí. Una vez dicho esto, no, ya solo queda la configuración de la caña del día de hoy. Uy, mira, 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 qué pique. No está, no está, empezamos directo y buen pique. Me gusta. Tengo la garganta un poco destrozado hoy. Buena mundito. Joder, ¿cómo estoy? Buena mundito. Dice, en cuanto termine la cena y coma, entro para adentro. Bueno, ya sabéis que cuando el mundo abierto se come el jabalí entero, entra por aquí, ¿vale? No creéis que tarda mucho en comerse un jabalí. En apenas media hora lo tenemos por aquí, ¿eh? Es como los trogloditas, coge la pata así del jamón y me da. Se la comen un santiamén, ¿eh? No penséis que va con cubiertos. No, 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 no. Que comiendo con cubiertos dice que pierde tiempo.
Yo no sé pescar, José Manuel, con todo el tiempo que lleva aquí, ¿cómo no vas a saber pescar? Hombre, no me jodas. Sí que sabes pescar, hombre, sí que sabes. ¿Eh? ¿Una carpa oro? Bueno, me había emocionado yo. He visto algo rojito y digo, Ya veis que tanto las carpas fantasmas como las carpas oro y demás siempre nos van a dar un plus de experiencia y de dinero. Entonces siempre es bueno sacarlas. Son inusuales, ¿vale? Son carpas que nos salen todo el rato. No hay una configuración perfecta para poder decir, mira, pongo esta configuración y la saco. No. Pica cuando quieren y te da la gana. A ver, ahí nos viene. Vamos a tomar café, que tenemos la energía súper baja. Bueno. ¿Dónde va? Que quiere volverse rebelde, tú. Una carpa es más enmarcada, ¿no? Le veo mucha joroba. Creo que es la primera que me sale de entre la noche y hoy, ¿eh? La primerita. Mira, el cuerpo espejo marcada, 10 kilazos. Ni tan mal, chavales, ni tan mal. 10 kilazos. Hay que decir que los peces que salen aquí no es un pico, pasa lo mismo que ayer, no es un pique que digas cada minuto un pez, son cada 2-3 minutos un pez. Pero son carpas todas grandes, que es lo importante, ¿vale? Aquí nos importa el tamaño. Como en todo en esta vida, el tamaño es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque nos van a dar más dinero y más experiencia. Si sacáramos carpas de un kilo, pues ya podemos sacar miles, que no lo sacaríamos de nada de dinero. Así de esta manera, pues por lo menos sacamos mucha pasta. Acordaros que anoche hicimos 860 monedas en 2 horas. Ni tan mal. Una marca de 17 kilos, qué bueno mundo. Carpa común, ahí la tenemos y volvemos a lanzar. Hoy estoy probando con diferentes métodos de pesca, ¿vale? Ayer teníamos todas las cañas con esta configuración que os voy a mostrar ahora, las tres. Vale, con esta configuración que podemos ver aquí, cangrejo y mejillones 20, salmón 20, salmón picante. Y el PVA que lo tenemos con harina de maíz, salmón y atún 6, salmón y atún 3, cangrejo 7, cangrejo 4 y cangrejo y mejillones. El que no tenga ni para el PVA, tirarle con cohete, ¿vale? Que aquí ya sabéis que en ámbar, al no haber corriente, podéis tirar el cohete bastante bien. Esta es la configuración que estamos utilizando, pero yo, para ir variando un poco y probando así con otra configuración podemos tener mejor pique, he puesto esta configuración que tenemos aquí, en Numan. ¿Vale? Con cangrejo soluble 20, salmón de maíz y salmón picante de Deep. Vale, luego, importantísimo cuando vengamos a pescar carpas, ¿vale? Que siempre tengamos colores rojizos en todo lo que podamos, ¿vale? Ya sea en el núcleo de plomo, en el líder, ¿vale? Y si podemos el anzuelo también. Cuanto más rojo, mejor. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las carpas debajo del agua, el color rojo, no lo detectan. Entonces ahora mismo el color rojo es como si fuera invisible. Entonces, bueno, vamos a probar a ver si tenemos suerte y con esta configuración sale algo, pues si no, vamos a intentar cambiarla a otra diferente. Hasta que encontremos la manera perfecta de sacarlo. Mira, ole, ole, ole. Ya sabéis que tenéis el sorteo activo, chavales, para que podáis participar en él y llevaros 3 euros hechos a mano, que ya sabéis que eso hay que tener mucha pasta y mucho nivel para poder hacerlos. Así que venga, que no se diga, chavales. Y nada, a esperar que vayan picando las carpitas. Ahora, por supuesto, dentro de un poquito iremos a hablar con nuestros compañeros a ver qué tal vale la pesca. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias, nuestro bravo Chered X100. 100 bits, sí, señor. Muchísimas gracias, bravito. No hay como agradecerte, la verdad. No hay como agradecer todo el aprecio y el apoyo al canal, bravo. Muchísimas gracias, compañero. Esos corazones para él, sí, señor. Sí, señor, hay que decir que dentro de poco va a ser mi cumpleaños y haremos un evento especial del Russian Kitchen 4. Bueno, tendremos sorteos tochos. Así que todo el mundo venga a seguirme para no perderos nada. Esperar que en apenas 10 días estamos ya con el sorteazo, ¿eh? Bueno, ¿quieres ser el voz del canal, el bravo? @bravochered_x100. Muchísimas gracias, madre mía. Es increíble, ¿verdad? Puto bravito, madre mía, qué máquina, Dios. Muchos corazones, vamos, más corazones. No se diga. Russian Kitchen 4. Muchísimas gracias, bravo, la verdad. Si es que no tengo palabras para agradeceros todo el apoyo. Qué máquina tú. El puto boss. Tengo que dedicarle un trofeo, pero de los gigantes a bravo. Esos que no quepan en el cubo, como dice Germán.
A ver este. Ah, pequeñito. Ojalá sacáramos uno de barbo. Que ayer nos quedamos con uno de 6 kilos, a ver si llegamos a 8. ¿Esto qué mierda es? ¿Se ha escapado? No llega a clavarse el tortones. Vamos a cambiar la configuración de esta caña. Vamos a cambiarla a otra cosa. A ver, peles que tengo yo aquí. De salmón o de cangrejo. Cangrejo de pescado, cangrejo de pescado. Podría ponerle cangrejo real. Voy a sumergirle más pop-up. Vamos a ponerle aquí el cangrejo y mejillones 20. En boil y pop-up, vamos a ver si tenemos algo de salmón. Algo de salmón aquí. A ver, mira, sí. Papos de salmón. Vamos a ponerle. Salmón picante de dip. Y aquí vamos a poner, como no, la receta de salmón. Ahí estamos. Vamos a probar con esta configuración, chavales, si tenemos más pique o el mismo o menos. Mira que se estén saliendo, chavales. Ahí tenemos algo, ¿eh? La primera caña, chavales. ¿Habéis visto lo que ha hecho el hilo, no? Hay algo que está intentando comerse nuestro cebo. En este cañito ha pasado algo. Mirad, chavales, mirad. Mira, tira, pégate, tírale. Ahí estamos. Por eso el Rochan Pitching 4 es el mejor juego de pesca. Pero estas cosas, estos detalles que tienen, estos piques, la forma de tirar de los peces es única. Mira que hemos probado juegos, pero como este ninguno. Y luego tampoco es tan grande, ¿eh? La carpa como pequeñita. Cuatro kilitos. Pubea, que se ha gastado. Voy a poner el pubea un poquito más grande ahora. Este de aquí. Vale, porque estos carretes son los mejores que tengo. Entonces, si nos pica una grande, vamos a poder sacarlo bastante bien. Estamos. Comemos un poquito, que estamos bajo de energía. Y siempre, como siempre digo, hay que utilizar la pala, porque es una manera de sacar rápidamente y gratuitamente cebos premium, que solo se podrían comprar con dinero real. Ahí tenemos otro pique. Esta es la nueva configuración que hemos puesto. Así que a ver qué tal nos funciona. Quiere decir que antes estábamos pescando todo con buitre sumergible y ahora estamos pescando con buitre sumergible y pop-up. Pequeñita. Dos kilitos. Voy a enseñaros los peces que tenemos hasta ahora, que tenemos 23 peces. Es poquito. Llevo ya una hora. Todos los peces que llevo hasta ahora. De 10 kilos, mira, la máxima de 10 kilos. Uf, están saliendo los peces. Ya veremos si no tenemos que cambiar de spot, Están un poco más, un poco flojitos hoy, Pero yo creo que había mejor pica ayer que hoy. Ahí iremos a hablar con nuestro compañero, a ver si están. Tenemos mata libres, así que estaba en algún. No, mata libres no, coño, ha sido. Jota. Jota me ha comentado que estaba en otro spot bastante bueno, pescando con mejillones, con ajo y mejillones de maíz. Y que le iba bastante bien, ¿vale? Si vemos que el pique aquí no nos gusta, nos iremos a ese spot y así nos lo muestro también. ¿Cómo está la cosa por allí? Hay que decir que es verdad que este spot ya sabe que estamos aquí en el árbol. Vale, que este es uno de spots que siempre suele estar súper activo, pero la verdad que hoy está flojito. Ese germancito ahí guapo. Estoy Doraemon. Hemos dicho a Doraemon que nos saque una caña de solo trofeos de su bolsillo mágico. La verdad es que el pique aquí está un poquito flojo, ¿eh? A ver si no. Mira, pues la nueva configuración, que es esta que hemos puesto aquí, no va nada mal, ¿eh?
dos peces ya en apenas un minuto. O sea que aquí por lo menos parece que pican mejor. Uy, este está bien, este pez va a pesar lo suyo. Este es el peor carrete que tengo, ¿vale? Que es el alfa. Pero es un carrete mediano. Así que tampoco nos imaginemos que va a ser algo gigante. Pero aunque pesen entre 7 y 10 kilos, ya son peces que no van a dar pasta. A ver qué nos trae, a ver qué nos trae. ¿Una rojita? No. Una cuero. ¿Qué pinta que se le desee una cuero o una marcada? A ver, a ver. Si le veo joroba, hay que decir que para diferenciar las cuero de las enmarcadas siempre hay que fijarse en la corola, en la joroba. Esta no tiene. Vale, por lo que es una carpa cuero. Una carpa espejo, que diga. Las cueros son más marrones aún. Unas carpas espejo. Luego las otras, las enmarcadas, tienen aquí como un bulto arriba en la espalda. 10 kilitos, está ya dinero, ¿eh? Ahora ya que estás atento a esta caña de aquí, chavales, a ver si tenemos otra vez otro pique rápido. Si vuelvo a picar esta caña antes que las demás, significa que esta configuración funciona bastante bien. Ya vamos, mira que sí. Por supuesto, tenemos la energía a tope. Siempre la palita, chavales. No hemos tenido suerte, no hemos sacado ningún cebo bueno, pero bueno, siempre hay que intentarlo. Y ya sabéis que todo eso nos sale gratis. Ahora hablaremos con Mata, ¿vale? Si vemos que no nos guste este pique, nos vamos a ir donde dice Mata, a ver si se nos da mejor. Mata, no Jotas, tío, siempre los confundo. Jota estaba más o menos, este es el puesto número uno, Jota estaba por aquí. Por aquí puesto. Y con otra configuración, ¿vale? Con otro tipo de cebo. Y ha dicho que iba bastante bien. Vamos a probarlo. De momento vamos a intentar estrujar este spot a tope, hasta lo máximo. A ver la palita, vamos a darle. Sanjuaneros, sanjuaneros. No, acá abajo de estiércol. Qué asquerosidad de bichos. Es lo que os digo, ¿ves? El pique está un poquito paradito. Ayer ya había salido alguna carpa fantasma y eso, que es lo que nos salva la noche, las carpas fantasmas, las carpas oros. A ver si tenemos suerte y sale alguna. Si no, hoy no vamos a llegar a 800 monedas ni en broma con este pique. JH, una carpa común de 10 kilos. A tope, ¿eh? El J ahí. A ver. Así que nada, vamos a ir a hablar con nuestros compañeros, chicos, a ver qué tal le va. Compra todos los siluros, que todo aquello. Oh, buenas noches, chicos. Ya estoy por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, gente. ¿Cómo va, Jotita? ¿Bien? ¿Jota allí? Sí. Sí, sí. Buenas noches, José. Buenas noches, José. Buenas. Date una vuelta por ahí con los vecinos y ya verás. Pero sí. Al 34, ¿te parece que hay diferencia con el 35? Ahora creo que voy para allá. Ahí los he puesto, los he posteado en ámbar. Los dos que he utilizado yo, el cohete y todo. Aquí la verdad es que la cosa estaba paradita. Lo que pasa es que me quiero terminar de farmear ese Ebre. Chelo. Y el tío Drones.
El rosito que cuenta. Ratchan Pitching 4. El roncito se acaba de despertar de la siesta. Hombre, se está José Magüe. José Magüe. He dicho buenas noches. No estaba. Voy a probar a tu pota. Aquí está la cosa muy parada. ¿Cómo están esas bremas? Bueno, van. ¿Sí? ¿Funciona el spot ese de ayer que me dijiste? El 43-32. Hey, click 15, Castillo. Click no, 15. Click 15. Vale. Ajo. Ajo y agua, ¿no? Ajo y agua. Ahí. No, con que le pongamos ajo ya está. Pues el agua ya lo tiene. Sí. Por la mañana quita la comida del alimentador. Ok. ¿La vas a matar de hambre o qué? ¿Eh? ¿Que las quieres matar de hambre? No, coño, pero joder, malgasta por la mañana el Grumbay. Igual, yo tengo una teoría que si usa un Grumbay en el medio y tirar las otras dos cañas cerca, tendrá que picar igual. Porque haría efecto de como si tú tirara el Grumbay. Sí, exacto. Algo así debería de ser. Hay que probar nomás. Pero pasa que a lo mejor el Grumbay no es como la mezcla seca que se disuelve más. A lo mejor el Grumbay va a ser más compacto. Habría que sí, ya no lo sé. Yo ¿qué cojones esto, tío? Una puta carpa zombie, tío. Madre tú, una fantasma. Café de ámbar. Escucha, tiene... entonces por la mañana yo lo cojo, le meto el plomo normal y corriente. No, con el Grumbay te vale. La canasta. Si la canasta pesa, igual tenemos. Claro, lo único que no le metas a la canasta nada y ya está. En el café de espejo tenéis en el café de ámbar tenéis un espejo de 15 y una común de 3. Me avisan por privado si llega a ver la espejo de... Bueno, chavales, vamos a cambiar el método, ¿vale? De pesca. A lo que ha dicho el compañero, moluscos con ajo. Así pican más con eso. Moluscos, ¿qué es este de aquí? Moluscos con ajo. De 40 a 60, suficiente. Moluscos con ajo, ¿qué más tenía? Mejillones. Así también lo vais viendo vosotros. Mejillones, ¿cuánto tengo de esto? 25. Vale, perfecto. Y mejillones de dip. Que es el botecito de la tapa redonda. A ver, ¿dónde está? Este aquí. A ver si lo veo. Este de aquí creo que es. Tengo 89. Helen Van Zandt, mejillones, sí. Vale, pues nada, eso tengo. Y ahora vamos a hacer el cohete, la mezcla del cohete. Creo que la mezcla del cohete me la ha pasado por aquí. Vamos a mirarla. Tacha ámbar, mejillones, salmón ámbar, este de aquí. Vale. Como siempre, libreta en mano, chavales, para apuntar todo. Ahí. Meji 3, 6, 8 y salsa de meji. Vamos a probar qué tal nos va con eso. Como siempre, compramos los ingredientes. Me faltaría los mejillones, que no sé cómo voy. A ver, mejillones 3, 6 y 8, ¿no? 3, 6 y 8, vale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Ya faltaría la salsa de mejillón. A ver si la veo por aquí. Salsa de mejillón, esta que tenemos aquí. Otras 5 porciones, perfecto. Ahora vendríamos aquí. Vendríamos a mezcla seca. Podríamos
Maíz, vamos a poner el nombre primero. Mejillones. Jota. Aditivo número 1, hemos dicho que era mejillones 3. Mejillones 3. Mejillones 6. Mejillones 8. Y aquí me faltaría uno, a ver, que haya hecho todo bien. Salsa de mejillón. De ajo no hay nada, a ver. No lo cojo con ajo, estoy poniendo algo de esto. Voy a probar a ver cómo va. Él solo creo que había solo puesto 3. Voy a comprobar otra vez, chavales, que no me haya rayado yo al apuntarlo. Pues sí que lo haya liado. Vamos a mirar todo, a ver cómo es. Ambas mejillones, a ver. Maíz, 3, 6, 8 y salsa de mejillón, sí. Solo ha puesto 3. Vamos a probar con la que hemos hecho nosotros, a ver qué tal va. Mezcla seca, buscamos ahora mismo aquí la de sabón cangrejo ámbar, mejillones J. Y hacemos 2, ¿vale? Para probar, yo creo que con 2 no vale. Buenas, Lionel. Sí, señor, ¿cómo estás? Sí, Lionel, bueno ahí. Vale, perfecto. Y hacemos el PVA. A la PVA hacemos el pequeñito de momento para probar. Mejillones J. J, hacemos 1, hacemos otro de los grandes, mejillones J, tenemos el nombre puesto, perfecto, ahí estamos, y lo vamos a probar a ver qué tal va, y apuntarme las coordenadas, un momento chavales que no se me olvide, las coordenadas están en 84, 146. Bueno, para allá. Tenía todo lo de ajo y todo eso, tenía, ¿no? Creo. Vale, en marcha, chicos, vámonos. Aquí estamos, Lionel. De lujo, hemos sacado unos cuantos peces, pero el pique está un poco. Un poco con resquemor, la verdad. No está muy, 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 muy para allá. Entonces estamos intentando variar un poco la carnada con la que estamos echando. Nos ha dicho JH en el Discord que está pescando con otra cosa que funciona bastante bien. El pobre está sin PVA, pero con cohete. Entonces vamos a ver si con el PVA que tenemos salen mejor y más grandes. Así que vamos a probar. Porque con lo que estábamos pescando anoche parece que hoy está un poquito peor. Bueno, anoche salían peces más grandes y más continuos. Hoy ha estado el pique un poquito más parado. Entonces vamos a cambiar un poco de método. Justamente hay que ir allí, ¿vale? Ahí enfrente, ¿veis? Está ahí la playita. Pues allí tenemos que ir. 84-146. Así ya, por lo menos, os enseño otro spot para toda la gente que no lo esté viendo. Aprendéis un spot nuevo. 84-146. ¿Cómo te va, Lionel? ¿Te han recibido bien los chavales aquí en el Discord y todo eso? No me enteré yo que te reciben mal. Tienes que entrar a partir de Twitch, ¿vale? Ahora les explico cómo funciona. Mirad, para entrar en los sorteos, ¿vale? Solo se puede entrar en los sorteos por Twitch. Y funciona de la siguiente manera. Cada 10 minutos viéndome, ¿vale? Cada 10 minutos que estéis viéndome ganáis 10 puntos. Cada 10 puntos podéis comprar un ticket. Y máximo 10 tickets por sorteo. Entonces tenéis que verme por Twitch para tener puntitos para comprar y entrar en el sorteo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ac-bravo Chered X100. El cabrón, nuestro bravito. Ya ha hecho el boss del monstruo del canal. Muchísimas gracias, nuestro bravito, madre mía. Es que no. ¿Qué voy a decir yo, chavales? Ya. ¿Qué voy a decir ya? Si ya me quedo sin palabras. Y señor Alexander, muchísimas gracias, bravito. Sí, señor. Puto crack. Esos corazones para él. Qué cabrón, qué cabrón. Tengo que dedicarle algo al bravito. Tengo que sacar, voy a ponerme serio, tengo que sacar algo porque esto no puede ser. Hay que dedicaré un trofeo a este chaval, pero de los gordos, gordos, gordos.
No tiene nombre. Yo por ello, pero ya. Sí, sí, a Dron le salió con el de 22 también, una de 22 y pico. Es ese. Después las medidas, bueno, varía. Pija, boludo. Uy. Ya prueba, Jota, yo estoy aquí, a ver, para probar. Jota ha salido ya hace un ratillo. No jodas, que ha sido Jota ya. Sí. Joder. Se ha pirado. Ha dicho adiós. Joder, joder, no sé si va a joder, pero dormir sí. Está muteando. Sí, sí, se puede dormir. Bueno, gente, me voy a rendir el parcial. Estoy aquí en el expo este, Fran. ¿Y va bien o qué? Venga, sí, tío. La verdad es que va muy bien. Suerte, chévere. Gracias. Hasta la próxima. Venga, adiós. Hasta luego, chelo. Chao. No hay pique de lotas acá en Castillo. Las lotas pican por la noche, Filipo. Exacto. ¿Dónde es el puesto ese del 84, tío? Enfrente del 1. Exacto, enfrente acabo de llegar yo ahora mismo. ¿Y qué lanzáis para el frente? Ya está. Dime. ¿Qué lanzáis para el frente? ¿Para el puesto número 1 lanzáis? Sí, sí. Con clip 34. Vale. Se me ha caído el juego, tío. ¿Lo vas a sacar del juego a vosotros? No. No, a mí sí. No. Te echamos del juego también. Sacando un pez, tío. Nada, te hemos hecho por inactividad. Discord, juego, todo te van a sacar. Me cago en ti la puta inactividad. 30 segundos, 30 segundos y sacar un pez, eso no puede ser. Inactivo total. Claro, deja caña con los pies ahí y dando vueltas. Ah, bueno. Anda fuerte a cabrón hoy, ¿eh? Sigue con los bits ahí. Sí, sí, está a tope. Se ha hecho el monstruo del canal ya otra vez. Sí. Sí, porque el tal Fama ese ya... No, para mí, lo hemos perdido ya. Hace tiempo ya está. Ya. Entró. Aparte, si va a esperar algo de Broken... Lo veo duro. Todavía. ¿Cierra el canal? Nada, si espera algo mío, olvídate que lo espere los años ahí. Como para mantener el canal con Broken. No, yo soy pobre. Sí, pobre. Dale, Broken, vendete unas ovejitas vaquitas ahí. Y van a bajar a la Prime, hombre. Mira, ahora estábamos por vender, cerraron las exportaciones y bajaron el precio de lo que podíamos llegar a ser una buena plata, no sé, un 40% menos. De la plata. Eso pasa por acumular muchas haciendas. Está bien. A un 40% menos de lo que hubiéramos podido sacar si la llegamos a vender ahora, entonces no terminamos no vendiendo nada. Ah, vale. Ahora van a comer hacienda todos ustedes. No, lo que no os habéis dado cuenta es de la obra maestra que ha hecho aquí los señores de Twitch. Os explico, porque está leyendo un poco, como porque llevo días que se ha hecho un charco en España de agua. De todos los youtubers llorando y todos los streamers. Ya os explico un poco cómo va la cosa. Todos los streamers están llorando porque la gente que tiene muchos suscriptores, o sea, sea Rubius, sea AuronPlay, gente muy grande, a ellos no les va a valer de nada, ¿vale? Ellos van a seguir ganando su dinero, sus cosas, incluso a lo mejor puede ser que hasta más, ¿vale? Porque son muy grandes. Pero la gente mediana y pequeña es a la que le viene el problema con esto de Twitch. ¿Por qué? Porque si antes ganaba 1000 euros, ¿vale? Ten en cuenta que la suscripción estaba a 9 pavos. Twitch se lleva la mitad y el streamer se lleva la mitad, te llevarías 4 euros más o menos aproximadamente de cada suscripción. Ahora te vas a llevar 2, ¿vale? En vez de llevarte 4 euros, te vas a llevar 2. Entonces, si antes ganabas 1000 euros o 1200 e intentabas vivir de esto, ahora te vas a llevar 400 euros y pico en vez de llevarte 1000. Entonces, te va a joder un poco. Pero el problema de todo esto es que ellos el Prime no lo van a bajar, ¿vale? O sea, Amazon, el Prime va a valer el mismo dinero. Lo único que va a bajar es el dinero que se lleva los streamers. Entonces Amazon va a ganar por todos los lados, ¿vale? Porque los Prime van a ser el mismo precio.
Lo único que la gente que se suscriba a los canales va a ser menos. O sea, ellos no van a perder nada. Lo único que van a perder van a ser los streamers y demás, que es lo que se estaban quejando. No, pero las suscripciones las van a bajar, Fran. Sí, sí, pero el Prime, tú te, si al cabo del mes pagas el Prime, me refiero de Amazon para comprarte cosas, pagas 10 euros va a ser el mismo. Sí, eso sí, pero entonces, lo que son las suscripciones normales sí las van a bajar, sí, de precio. Pero me refiero a eso, que la trama está en eso, que ellos van a seguir ganando el mismo dinero. Sí, claro, van a ganar más todavía, ¿no? Exacto, que ellos al final lo único que han hecho es joder al streamer, a los streamers medianos y bueno, a todos en general. Los han jodido vivos. Entonces ahora mismo están ahí llorando de que hay mucha gente que estaba ganando ya 1.000 euros con Twitch, que iban a pedir una excedencia en el trabajo, y ahora están todo parados diciendo, hostia, menos mal que no la he pedido, porque fíjate lo que ha pasado ahora. Sus ganancias van a reducirse a la mitad. Entonces a ver ahora cómo les queda la cosa a ellos. Pero la obra maestra es esa, que ellos el premio no lo van a bajar. Me señalé la coleta, hombre. Hay que buscar mejores plataformas. No, a mí me la desfloja porque yo no vivo de esto ni quiero vivir de esto. Pero el que viva de esto sí que es verdad que lo han hecho polvo. Lo tiene jodido. De todas maneras, está un poco feo que un ingeniero que lleva toda la vida estudiando y eso, un streamer cobre más que él. Está un poco feo, la verdad. Pero al final, la gallina de los huevos de oro tenía que reventar para volar el culete de la gallina de tanto huevo que ha puesto. Estaba claro. Bueno, según Twitch dicen que al bajar el precio de la suscripción, que se suscribirá más gente. Pero vamos. No sé yo. ¿Dónde estará? No sé. Habrá que ver. Eso al final es verlo. Yo al final veo muchos lloros, pero eso es lo que decimos. Al final luego habrá que ver cómo reacciona la gente. A la llorería. Yo creo que en México igualmente la gente no se va a gastar un puto duro conforme está la economía allí, ni 2, ni 4, ni 6 se van a gastar. O sea, yo creo que se van a gastar lo mismo. Hola. Todo lo malo se pega, tío. Pues nada, ya entra el mundo, una vaca menos, chavales, ya en el mundo hoy. La gallina viola. La de los huevos de oro. ¿Cómo va el cono en ese? Bien, me he reventado una vivienda entera por marica. Me he pegado ahí media tarde con... Estamos en Ámbar, Leonel, el más lago Ámbar. Uno de los mapas ya más tocho, hay que tener nivel. Buenas, Soledad. Buenas, Miriam Blue. Hola. 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 Hasta luego. Hasta luego. Pues te iba a echar ya mundo, ¿sabes? Te iba a estar a punto de echarte ya por inactividad. Eso ahí ya estaba cenando, tío. Pero ya, no estás tirado toda la tarde reventando casita. Eso es inactividad total ya. Tú te tiras tordido sin aparecer por aquí. Escucha este. Yo tengo menesteres que hacer, cabrón. Yo también. Tira una casita y ayudar a la gente a cruzar a las viejas los pasos de cebra, ¿verdad? Perdóname, mundo. Mira, el viernes me voy con la televisión. Ese japo ahí. ¿Te vas con la televisión? ¿Dónde? Que viene Canal Sur aquí en mi pueblo. Me voy con ellos. Al campo, que van a grabar un reportaje para Canal Sur. Bueno. Se lo va a hacer. Importante, el mundo. Por favor, quiero ver el spam del canal. Tú digo, aquí estoy yo trabajando, ayudando a las abejas a cruzar el paso de cebra. Y por las noches tengo un hobby que es irme a la familia FG Army en Twitch y en YouTube a pescar. que yo no voy a salir, que yo me voy a limitar a llevarlos nada más. Oh. De igual, tú spam. Estabas en el coche al spam. Que van a grabar unos dólmenes que tenemos aquí y unas minas. Y están en mitad del monte. Y claro, el furgón que ellos traen no entra allí, ni de coña. Sí o sí hay que ir con coche 4x4. Con los barbechos que hay por ahí, ¿verdad? Con los peñascos y metido en mitad del monte, pues imagínate. A ver, el dolmen pasa por un camino, pero lo de las minas, ¿no? Las minas es campo a través y solamente entras con coche 4x4. ¿Y de qué lo vas a invitar a comer a algún lado o qué? Yo, que me inviten ellos a mí. Pues dirás a un lugar bueno que te hagan una buena vaca salada y que te inviten. Sí, sí. Lo que lleva a la gambada. Eso es bueno, japo, te hago un buen curro, hombre. ¡Se japo! Últimamente tenemos una norma, japo, que por inactividad de apenas 5 minutos estamos echando gente ya de aquí, ¿eh? Con 5 minutos de inactividad. ¿De Russian Fishing? O por subir mucho trofeo de Cruciana también.
También, también. También, también. Dejad de publicar luchas crucianas, ¿eh? A ver si hacéis el favor de publicar otros peces que no sea siempre lo mismo, ¿eh? Y menos después de un torneo, ¿eh? Recochineo, ninguno. De hecho, mira, a Cari Ginator hace ya que no lo estoy escuchando más de 2 o 3 minutos seguidos. Yo creo que ya en actividad. No, que estoy en la lancha. Ah, vale, perdóname, no. Pensaba que. Ya te voy avisando. Que se queda el agua. Aitor va a extinguir todos los peces de Tunguska. Sí. Era un cuborí, oye. Has cambiado. Estaba intoxicado ya. El día que le pongan una barca en todos los mapas va a flipar. Joder, yo quiero una barca en Rebulet, tío. Para que sí, estaría bueno, tío. Tienen que hacer como en el Fishing Planet, que te compres el DLC y te den una barca para hacer lo que te dé la gana con ella. A ese también hay que. Por sacar tantos rutilos. Arcoleta, ¿quién será Arcoleta, eh? ¿Qué nombra Japo? ¿Quién será Arcoleta? Arcoleta. El Podemita. Será cabrón el Japo. El Podemito. Uy, mira, pero acá también famitas por ahí. Otro perdido. Le dije famita, justamente hace un momento estábamos hablando de ti. Este otro que lo vamos a expulsar por inactividad. Que también publica nada más que trofeos de Gibeles. Y soy 3, ¿no? Famita. No, el que escucho muy callado es a José Manuel. En actividad, ¿eh? Míralo. Nada más que pillé un par. Ah, vale, que estaba. No, que pensaba que no estaba. No, pues está muy bien el spot de Jota, ¿eh? Mucho mejor que... Pero está muy, muy bien. Yo estaba esta tarde aquí, ¿eh? En 2 horas me he sacado 700 y pico monedas. Es que llevo allí una hora y he sacado 23 peces solo, ¿eh? En el del árbol. ¿Eso qué coordenada es, Fran, el árbol? No. No, ahí, 440, ahí me he sacado yo esta mañana en hora feliz 61 o 62. ¿Dónde estamos nosotros? Pero no como tú lo tienes ahora. ¿Cómo va, Fran? La primera. Ala. Ahora sí. Ala. A llorar a la llorería. Yo ahí estaba esta mañana, Fran, con cangrejo y mejillones 15, salmón 14 y salmón picante. Lo que pusiste anoche, ¿no? Sí, lo que puse anoche. Eso. Chiquito. A partir de ahora, en vez de llorar a la llorería, se tiene que decir a llorar a los de la TAN. Nada, que hay spam a esa gente que no se la merecen. ¿Qué rollo hay con eso? Me lo tenéis que contar. Yo todavía no me he enterado. Ahora vos te lo contaré. Después en otro momento. Tampoco te pierdes gran cosa y todo, no te preocupes. Muchísimas gracias, bravo. Fuera de directo te lo cuento todo. De todas maneras, ahora te voy a mandar un mensaje para que vayas cogiendo la onda. Vale. Pero tú ya sabes que andamos de imitaciones. No solo es el Carol Latre que hace imitaciones. Que hay mucha gente que intenta imitarnos. Por ahí va los tiros. Pero tú sabes que los, una idea, entonces. Tú sabes que los originales solo hay uno, ¿no? Tú sabes que eso es como todo. Pues claro. Mucho que intenten imitar a Amazon o a PayPal o cualquier página de estas. O sea, al final los originales solo hay uno. El auténtico es el auténtico. Exacto. Tú sabes que la Coca-Cola solo hay una. Luego está la Pepsi y demás, pero Coca-Cola solo hay una. Es la mano. ¡Vamos, manao! ¡Ya! ¡Aquí va! Toma, qué bonita tú. ¡Uy! ¡Mis cojones! La fantasma, qué guapa, tío. Mira, ahí todo, ahí llevas, para que vayas cogiendo el hilo un poco. Ahora le he hecho un vistazo. Pero eso no es el cuento de esta noche, ¿eh? Ojito, a ver si lo voy a leer. A ver si lo voy a leer, ¿no? Qué guapa, tío.
Bueno, no he mirado el Discord, pero ya no sé cuántos seremos ya para los 500, faltará poquito, ¿no? Pues te lo digo ahora mismo. Pero 450 por lo menos por ahí andaremos. 441. Pues ya te he dicho yo, uy, ya falta poco. Tú estás usando lo de Jota, ¿no, Fran? Sí. Sí. ¿Para qué vas a regalar cuando llegue a los 500? Uf. No sé yo, Famita, no sé yo, tengo que pensármelo. Famita, el otro día estuve allí en Málaga esperándote, ¿eh? Me dejaste abandonado, no viniste. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas. Ya te estábamos echando de menos. No, Germán, porque tiene las espadas, sino ahora mismo ya estaba ya por inactividad eliminado. Te voy a decir una cosa, Frank. Dígame. Te voy a banear. Bueno, no seas malo. Tengo punto para banearte 50 veces. Bueno. Así, me gusta. Mancha de mamones. Buena gente. ¿Qué pasa? Estamos como encontrar un spot en ámbar de esto que te gustan a ti, Germán. Sí, ¿no? Bueno, pues ya es tarde, ya ahora toca tirito, ¿eh? Como dice alguno, a pegar tirito. Pistolita. Así que vete andando ligero, que hoy he ganado, nada más que en una llave, 5 millones. Joder, ostras, este Germán, yo que tengo dos, estoy pobre. Una llave que me han regalado, que no la puedo vender, pero vale 5 millones, más de 5 millones. Y tú has ganado, yo qué sé, si yo te lo doy, 3 o 4. Bien. ¿Y al final has abierto eso de metal? Sí, ya he investigado todo. ¿Y qué? ¿Bien o no? Sí. ¿Sí? Para salir cargado. Ay. Un tío, para salir cargado con eso nada más. Ole. Pues así que ve cortando ya la pesquita esta de los pescados. Está interesante esto. Pues saben lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir. Uno abre una vez la casa esa por donde escapamos y el otro abre eso y luego cambiamos y así todo el rato. Gracias. Ole. Está guapo el pique, ¿eh? Me gusta esto, ¿eh? Joder. Pero tengo que avisarte una cosa, que te he quitado una llave. Una llave de... Ahora te contesto. Una llave del container. Bueno. Conejito, ¿qué te pasa? Nada, que va a salir el trofeo y lo canto. Tú tengo espadita por todos lados ya, ¿eh? Nada, me miedo. Mira que no estás entrando al Russian Fishing, ¿eh? Estás entrando muchas pistolitas, pero poco Russian Fishing, ¿eh? La que he dicho, ¿vale? Que aquí una mariscada ahora mismo se pone mala, ¿ja? Porque es calor y no hemos llegado ni a junio, ¿eh? Ni a verano. Madre mía, de amor hermoso. Para que te quito la camiseta, que no, que os tocáis, guarrete, no que os tocáis. Si no me la quitaba, yo sé que os gusta mucho ver los donuts. Hay mucho aficionado a los donuts ahora mismo por aquí. Si no me la quitaba, ¿eh? Pero como los conozco, que hay mucho aficionado a los donuts, no quiero yo aquí palmeteo de ese. Se va a bloquear. Este por ahí. Ahora, este.
Por ahí. ¿Alguien más? 45, hombre. ¿Alguien más? Germán va a ser bañado por inactividad, no, no, no puede ser. Un poco de pesca, está mucha pistolita ahí. ¿Alguien más? ¿A quién las toca ahora? Ese tiene que ser Mundo el cabrón. No, no, Mundo está aquí mirando la mezcla esta. A mí no me metáis en los berenjenales. Ay, pues ya la has movido. Sí, yo no lo he movido. ¿Tú tampoco? ¿Quién queda más por aquí para moverlo? Pero... Yo tampoco. Ah, vale. Así ya que estaba muteado. Pero no. Jota. Buenas, Mauro. Ah, Jota no está ya. No, se ha ido. A la tía y media. Veo muy pobre, tío, la mezcla esta con mejillones nada más. Pero ves. Para mí hay mejillones 3, 6, 8 y salsa de mejillón. Meter en mejillones funciona con ajo. Bien. Funciona 15. Bien. ¿Eh? Pero para el PVA. Sí, mejillones con ajo 15, métele. De pop-up. Yo estoy a tope, mira, no paro. No, si yo me refiero para hacer el PVA. Que sí, Mundo, que le metas al sitio que te falta molido. Vacío. Sí, sin moler, yo le metí sin moler incluso. Para probar y no paro, o sea, de hincharse. Y grandes, ¿eh? Mejillones pop-up. Mejillones con ajo pop-up, 15. Qué barato. Y mira, no paro. ¿Será de 10 o de 16? De 16 será entonces que lo he metido. Bueno, Frank, yo ya que me están marginando aquí, me voy arriba a... Ni se enteró. Sí, me enteré, como que no me enteré. Y tú has estado muteado hasta que yo te he abierto. El que no te ha enterado eres tú. Yo aparecía acá enseguida, me tiraste FK y enseguida volví. Que sí, pero después te he muteado. Hay muteo permanente, ¿no? Sí, hasta que yo lo quite. Y nos han quedado callados todos, y es que me han muteado. Esperante, quería hacer una pregunta. ¿Qué caña y reel me recomiendas sin plan siendo guau? Ahora mismo todo lo que te recomiende Mauro sería equivocarme. Llevo sin jugar por lo menos 5 años casi. Sí, bravo, lo mismo que hacemos con el PVA, tienes que hacer con el cohete. Mira, te lo enseño. Vale, nosotros para hacer el PVA, vale, tenemos que venir igualmente al cohete, vale, tenemos que venir aquí y hacer la mezcla seca. Mira, vale, yo hago esta es la que me ha dado Jota, vale, sin este, quitando este de aquí, Jota me ha dado esta, así me la ha dado Jota. Yo le he metido luego, le he metido esta, porque me ha parecido un poquito pobre. Vale, una vez que hacemos esta, ¿vale? Tienes esto, le das a marcar, te la haces. Y esto sería lo que tú echas para el cohete, ¿vale? Si te das cuenta, mezcla seca. Luego yo lo que hago para hacer el PVA, ¿vale? Es meterme aquí y le meto la mezcla seca, ¿vale? La misma mezcla seca, yo la meto. Si tú lo único que tendrías que hacer es no meterla en el PVA, porque si no tienes PVA. Pero es lo mismo. Es la misma. Lo único, que una la metes en bolsitas y la pones en la caña y la otra directamente la tiras con el cohete. Pero es lo mismo, una que otra. Luego tienes distintos tipos de PVA, si es más grande, si es más pequeño, etc. Pero es lo mismo. Al final lo que haces es que cuando tú lanzas con el cohete, haces una mancha en el agua redonda con todo el producto disuelto. Lo que hacemos con el PVA es que el anzuelo está así y encima del anzuelo está el PVA. Entonces la mezcla seca cae justamente encima del anzuelo y tarda más en deshacerse. Entonces es como un método de alimentación más preciso, ¿vale? Porque no se esparce por todo el río, por 2 metros a la redonda. Solo es encima del anzuelo. Entonces es más fácil que el pez te muerda el anzuelo que el cohete. Pero es la misma. Ya estoy. Ay. Bueno, Frank, yo voy preparando ya el terreno, ¿vale? Prepara el terreno, voy enseguida. Voy para arriba. Bueno, chavales, yo lo siento por ustedes, pero yo me voy ahí arriba. Adiós, Germán. Vale, el que quiera pasar por allí para ver el espectáculo que pase, vamos a tener los directos puestos y voy a poder disfrutar de las pistolitas. ¿Qué te iba a decir, Germán? ¿El portadocumentos también te lo ha dado? Sí, claro, ese es tuyo. Ah, vale, es que no tengo ninguno, igual, me viene de puta madre. Sí, ese es tuyo.
De todas maneras, aunque me hubiese tocado a mí, yo tengo dos. No, lo necesito de momento. Ey, qué ansioso. ¿O no vale con uno, dos? Sí, tengo dos. O sea, es que lo que estoy diciendo, que aunque me hubiese tocado a mí en el sorteo, se lo hubiese dado a él. Que él no tiene. Estoy pobre. Eso está bien. Un buen hermano compartir. Por supuesto, además, aquí... él puede comprar algo para los dos, lo compra, que puedo yo, lo compro yo, y vamos así, compartiendo. Eso es, eso es. De momento, muy bien. De momento. Cuando venga el guay, por otra cosa, ¿no? No, no, al revés. Habrá que ir compartiendo lo mismo también. También, exacto. Esto es un equipo. Un equipo es así. Ah. El día que me canse de él, que falta poco... Ya veremos. Pega dos tiros en la rodilla y ahora. Dele, por ahí. Bendito. En la nuca. Te digo la verdad, prefiero en la nuca que en la rodilla. Que eso es tener que recortar todo el mapa. Si puedes correr y sin nada, es una putada. Prefiero en la nuca y acabamos con el sufrimiento más rápido. Pues, ¿Te da más coraje en la rodilla? Pues la rodilla me da. Claro, lo estoy diciendo, digo, iba a sufrir más. No, la rodilla no. Yo soy cabrón para esto y para más. No le tientes, ¿no? Mira, nada más entrar le voy a dar. Nada más entrar le voy a dar. Una cuando se me... cure, le doy la otra. Y cuando ya no tenga más cura, le doy de la cabeza. Rematarlo. Fran, porfa, mándame un PVA como lo tienes hecho con el mejillón ese de bola. Venga, papá. Voy para allá. Bueno, voy a quedar aquí mientras. Para que me vea allí solo. Me voy a aburrir solo y aquí estoy más mejor. Claro, coño. Aquí con el chaval de la tele. Chaval de los vídeos. Chaval de los vídeos. Más quiera. Me están tentando drone para volver al Fishing Planet, ¿eh? Al Fishing Planet. ¿Cómo sería el Fishing Planet ahí dicho por Fishing Planet. Fishing Planet. Fishing Planet. Me está diciendo, Fran, ¿por qué has dejado de jugar a Fishing Planet? Era el mejor, es que era buenísimo, así es que tengo que volver. Ah, ¿que eras el pro ahí o qué? Hombre, chaval. ¿No eres un Mindungi como aquí? No, ahí era un pro. ¿Y el Fisher Online no se toca? Okay. A mí me da que ahí es pro cualquiera, ¿eh? Joder, con lo fácil que es pescar ahí, tío. ¿Pero has mejorado el Fisher Online o no? No, yo lo he probado y da mucho sin a los movimientos, tío. Es muy robótico. Con decirte que saca la caña del pecho, con eso te digo todo. Lionel, y cuanto más tickets, más probabilidad de ganar. Y como te digo, lo máximo que se permite son 10 tickets. ¿Por qué? Porque hay gente aquí que lleva mucho tiempo viéndonos, tiene millones de puntos, y si no, compraría 50 tickets y ganaría el sorteo, ¿eh? Entonces, para que haya un límite, ponemos 10. ¿Por qué ponemos 10? Dirás. Porque 10 puntos, 10 tickets se ganan en una hora y media, que es lo que dura el directo siempre mío. Entonces, es una forma de que la gente, con que esté viéndome la hora y media que dura el directo, tenga puntos suficientes para comprar 10 tickets. Incluso te sobran. Bueno, entonces esto está calculado para que cualquier persona que venga ahora mismo aquí, ¿vale?, pueda participar en el sorteo con todos los tickets. ¿Vale? Esto está hecho así a propósito, para que no haya ni trampa ni cartón. Ya sabéis que aquí en esta comunidad... somos 100% gente amante del juego y que venimos a ayudar a todo el mundo, a los demás, y intentar pescar en armonía. El sorteo termina a las 11:30, dentro de 20 minutos, siempre al finalizar el directo. Como ha puesto Japo, si te das cuenta arriba, anda puesto exclamación point, ahí puedes mirar los puntos que tiene Lionel. ¿Vale? Porque el ticket max... ¿vale? Solo vale para la primera compra. Tú has comprado 6 tickets, si te das cuenta. Te faltarían 4. Los siguientes 4 tienes que subirlo de esta manera. Exclamación, ticket, espacio, 1. O 2, o 3, o 4, según los puntos que tengas. ¿Vale? Tienes que subirlo a mano. Ya no puedes volver a poner otra vez exclamación, ticket max. Eso no te va a valer. Solo vale para una vez. ¿Vale? Para la siguiente vez tienes que poner exclamación, ticket, espacio. Si tienes 20 puntos, pues 2. Si tienes 4, pues 4. Y si no, pues exclamación ticket 1, espacio 1, luego al rato cuando tengas otros 10 puntos, exclamación ticket 1 y así todo el rato. Pero el ticket max solo vale para la primera compra.
Sí, el bot te envía un mensaje, un whisper de esos, te whispea. Lo que no sé si es con eso o sin ese. Pero te whispea, no sale en el chat, te lo whispea. Lo quité, lo hice así para que whispee, para que no llene el chat tampoco de palabras de bot. Macho, qué bueno el spot este, ¿eh? Joder. ¿Has visto, Droncito, dónde estamos ahora pescando? No, estaba comprando cosas aquí para Oso. Pues estamos ahora mismo en 84-146, enfrente del puesto número 1, con mejillones y ajo, mejillones de maíz y salsa de mejillones, y flipas, ¿eh? Que tengo que sacar la cuero esa como sea. Bueno. Pero yo me voy a tirar ahí hasta el domingo sin dormir. A tope. ¿Cuál es la más grande que se ha sacado de momento? El capo. Con decirte que me acabo de comprar 800 boilies. Madre mía. Qué aburrimiento, colega, tío. ¿Qué has dejado? Oh. La tienda vacía, por lo menos, ¿no? No, es Volkov, esto tiene munición infinita. 35.000, 37.000 polares, madre mía. Fua. Mi Fran se está hablando de otra cosa mientras que se le escapan los pescadores. Ya. Se me escapó. Voy a probar otro puesto, porque esto. Es lo malo que para PS4 no está. Es lo malo. ¿Sabes? En Japón ve poco los directos y eso que no tengo, no hago cocina aquí, que no hago donuts ni nada de eso. Si hiciera donuts, tú imagínate, estaría todo el día enganchado. Ese es el problema. Hacer otras cosas. Le gusta mucho la cocina a Japón. La cocina tradicional. Cocina marítima. La repostería, más bien. Ya he dicho, estoy aquí en mi casa sudando a mares y no me quito la camiseta porque he dicho yo que hay mucho aficionado ahora mismo a los donuts y no quiero yo escuchar el... No quiero escuchar yo ruidos raros, entonces no me quita la camiseta, por eso estoy pasando calor. Pues van al jacuzzi. Bueno, me voy a montar una aquí atrás, un jacuzzi, te lo digo en serio, no es broma, La piscinita, ahí en tu patio. Y jugando desde el portátil a Russian Fishing, a Racho Fishing. Con un flotador de esos de banana, subió encima y fuera. Bueno, pero sí que es verdad que tengo que invertir dinero en comprarme un caballo de esos que vimos en Aro. Un potro de esos. Ahora mismo estoy aquí sentado en una silla de mierda, ¿no? Tengo que estar en un potro ahí. Eso traería más gente, te lo digo yo. Fran, pregunta un poco, de eso entiende. ¿Quieres montar caballo? Fran, pero el potro ese funciona bien para las personas que no tienen huevos, ¿eh? Ahí ya se me ha jodido el asunto. Eso es una cosa que tendría que corregir Twitch. Eso es lo que tendría que corregir. Toda esa gente que está haciendo esas cosas, sí, tendría que corregirlo. Y ponerle Twitch Porn o algo así, a otra plataforma diferente. Sí, sí. Pero es que es como todo. Si no, no ganan. Porque la verdad que hay cámaras web que enseñan menos que en Twitch, ¿eh? Sí, por eso te digo yo. Pero bueno, al final es la política de ganar dinero. Bueno, el flotador de unicornio partidando está bien. Si no te preocupes, que haremos este verano, ahora que me voy a montar la piscina enseguida, algo haremos ahí en la piscina. Sí, hay gente como vos, Frank, que gana dinero haciendo algo que por lo menos llama la atención de la gente, y hay gente que gana el dinero haciendo nada, haciendo su vida cotidiana, tirado ahí en una piscina nomás y mostrando un poco y listo. Claro. Sí, pero ¿y la que sale durmiendo? Coño, durmiendo le iba a decir yo, Germán. Sí. También. Me quedé flipado. Y leyendo un a libro. A eso le tendría que poner impuesto. A ver. Y si cada no, uno... haciéndole cosquillas al micro, haciendo la ASMR ese de los cojones. No, pero que puedo hacer. Ahora cuando me despide bien el culete, me puedo poner un tanga de la mujer y ponerme en el sofá, tirar por hasta de una sierra. Cállate ya. ¿Tienes que depilarse? Ese día nos avisa que no entremos al directo. Así que, no queremos dormir. Que queremos dormir. Vaya tela. No, que me está ahí. Este con la mente que tiene,
tan sucia, este lo hace. El otro día vi un chaval que estaba en silencio mirando el monitor y ponía que estaba viendo una peli. Y entonces ponía el enlace al Twitch Prime, al Prime Video, al Amazon, y ponía el segundo exactamente por el que él lo iba viendo. Y entonces me resultó gracioso porque dije, coño, pues qué buena idea, ¿no? Porque pues la gente ahí comentando en el chat cosas de la película, claro, él iba ahí viendo su peli, y de, que se pueden hacer cosas chulas. Pero ver a una persona durmiendo, yo que me quedé flipado. Guarito broken. O leyendo el libro, tumbada en el sofá y leyendo el libro con tres pechugas medio fuera. Eso es lo que llama. Y el árbol este que hay aquí en ambas, en el puentecito este chiquitillo, a ver si vienen los jardineros y le cortan las ramas, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer es dejarme la coleta más larga aún, a ver si al final puedo aparecer una mujer y a lo mejor esto se peta, ¿eh? ¿Quién sabe? Te tengo que poner calcetines también en las tetas. Ah, por eso, que a lo mejor esto se peta. En el pueblo suelto y sin camisa. Ya, pues yo te digo, mundo, que tengo un culito muy fino. Yo me pongo un tanga de espalda si no sabes si soy una mujer o un hombre. Yo te digo que el día que vayas a eso, que nos avises que yo quiero dormir. Diríais todo, mira Elizabeth cómo está pescando, eso te aseguro yo. Tengo un culete como una piedra. Qué pena. Qué pena echaba de los vídeos. No, qué pena arrastrar al Sisi por la arena. Nada, tranquilo, John, tú sabes que me prefiero morirme de calor que sacarme aquí la ropa y que y la gente haga pensamientos impuros conmigo. No. El día siguiente salen todas las películas y en todas las revistas de la interview. Hay gente aquí que pasa mucha hambre y no quiero esas cosas yo. Ay, Dios mío. Las cosas que tengo que escuchar, hijo. Dilo. Las cosas, cigarro, cosas, ¿no?, que tengo que escuchar. Que sea, sí, que no, un cigarro. Que en toda la noche, compañero. No fuman toda la noche, macho. Me tenías aquí tan motivado que no fuman toda la noche. Venga, va. Ay, qué bien. Qué divertido este juego. Además, Fran, si te quitas la remera, que hay muchos viejitos, no vayas a hacer cosas que les ataque el corazón. Ten cuidado que tienen los cuadraditos debajo del ombligo. Que sí, que te he visto ya, que has picado, coño. Escucha la mierda brema de esta asquerosa de 70 gramos. Estoy. ¿Y qué estáis? ¿Con dos boiris iguales ahí en ámbar o qué? ¿Dos boiris iguales? ¿Por qué no? Estamos con boiris y main. Ah, vale, es que he visto ahí a J que subió una con dos boiris iguales. Ah, sí, es que también está. Él ha hecho dos mezclas ahí para probar. Ha probado con boiris más boiris y boiris más main. Sí, pero boiris más main. Con boiris de otra cosa, por ejemplo, meterlo en Snowman y meter un pellet de Molusco y ajo más un boiri, ¿sabes? Por ejemplo. Eso sería buena mezcla. Pero las dos iguales.
Y el cohete es ese y habéis metido además un... un boiler, ¿no? También. Un boiler de papá, 16. Ese lo he metido yo. Puedo probar. ¡Hostia puta! 52 gramos, tío. ¡Puta! Bueno, tranquilo. Estamos en directo. Estamos en directo todavía. Esa lengua me cago en 10. Lo siento, Lata. Que te baneo. Que Germán es de los que actúan, directamente. Así que ten cuidado. Que a Germán ya le dimos la orden de ser rápido. Como los de los... No, yo por rápido, bueno, soy gatillo rápido. Man. Por eso digo. Lo digo por tu nombre. Ocho minutos, chavales. Ocho minutos. Venga, todo junto un mundo que tenga tickets que me vaya poniendo. Venga, esto es la feria. Era una tarde, el domingo, fui a los coches de choque. Okay. El copyright, el copyright. Estoy cantando yo, no te debes de saltar el copyright. Es que estás cantando demasiado bien. Casi van a pensar que eres el original. Tú sabes que hay muchas maneras de burlar el copyright, ¿no? Aunque la canción sea original, ¿no? Dímelo a mí que pongo todos los días canciones. Bueno, y todos los días te mutean el directo. El directo. Todavía le digo la notificación de muteado por copyright. No, Twitch no me lo notifica, pero YouTube sí. Pues ahora estoy poniendo. No, y Twitch no te lo notifica, pero cuando vas a ver el directo mañana, el de hoy. Sí. Lo primero que te notifica al que lo ve es eso. Tiene zona, parte silenciada. Por copyright. Por eso estoy intentando ahora poner otro vídeo, otra música de la que ponía actualmente. No, lo que puedes hacer para saltarte el copyright es aumentar un poquito la velocidad de la canción o disminuirla. Ya, pero... o al final no estoy aquí para ganar dinero, lo único es eso, que al final me jode que la gente que vaya a ver no escuche lo que decimos por la mierda de la música. Pero por lo demás, a mí el dinero me la pinfla. Hubiera dicho yo, si tuviera que estar dándome dinero con un juego de pesca, vamos a apañar. Estaría jugando ahora mismo al Battlefield o yo qué sé qué estaría haciendo. Pero como esto, esto es educativo. 23.53 o 21.67, también estaban sacando trofeos, incluso azules. Sí, bravo, está claro que es una guita. Ahora mismo todo el dinero que vaya a recibir, porque le he dicho a la mujer que me voy a comprar un monitor, guapo, porque lo que estoy jugando ahora mismo es una televisión de 32 pulgadas, es demasiado grande. No hay metros por segundo, no hay nada, no hay pollas en vinagre. Entonces, ahora para mi cumpleaños quiero a ver si invierto en un monitor. Ya me he gastado 100 euros en una PSO. Es una fuente de alimentación que me llega mañana, seguramente, de 750 vatios, porque compré la tarjeta gráfica, la 3070, y se me enciende un pilotito rojo de que no hay suficientes vatios para darle potencia a la gráfica. Entonces me he comprado una PSO de 100 euros, le he dicho que ahora para junio me compro el monitor y la mujer me ha dicho solo hace que comprar cosas, tampoco hay... la estoy convenciendo. Un capricho al año no hace daño. Lo está intentando. El problema es que tengo muchos caprichos, la verdad, tienes razón. Que si la moto, que si esto y lo otro. Sí, pero bueno, la moto también la estás empezando a coger ahora. Antes no la cogí. Los caprichosos se consiguen de noche. Pero si la cojo por eso, porque la mujer ya me decía, tanta moto, tanta polla, ¿para qué? Tienes razón. A ver, Manta Libre, ¿se explica eso? Los caprichos se consiguen de noche. Y ahí lo dejo. Ya cada uno que lo piense como quiera. Natalia, pero si te lleva un poco de limón para exprimirlo, ¿no? Más rápido. No, limón. Ah, cocinando por la noche, dice, ¿no? Sí, eso. Y hacerme caso que vale. Si de algo entiendes mata es de conejos y liebres. Hacerme caso. Claro. Es una chiva, Germán. Es una chiva. Ay, oh, madre mía.
Una Shiva está de luego. Ya ves. 4 minutos, chavales. Tiendo de conejo, de los que se cazan de arriba abajo y de abajo arriba. Ay, 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 ay. A los que tienen cuatro patas y de los que tienen dos, ¿no? Cabrón. Qué cabrones son, Mío de puta. Los de pelo rizado. Luego los hay pelirrojos, morenos, rubios, con ¿y pelo. Y la amiguilla de pan. O sea, en el cajón. Va, chavales, que me van a meter el canal en Twitch por al final a mí también. Pues estaba hablando de la cocina mediterránea. La nueva receta. Buenas noches, Platónico. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Menos mal que ha venido Platón a poner un poco de orden aquí, si no, estoy saliendo de pifarra. Sí. Platón, tengo que poner 18 años ya. Platón. Si Platón no sigue la corriente, ¿que sí, Platón? Yo sí. Yo. De lo que estoy hablando, yo soy la corriente. Copien si le falta uno u otro. Marchando otro. ¿Cuánta gente aquí hoy? hoy está petado. Da miedo esto. Vamos a mostrar. Filipo no cuenta porque Filipo lleva todo el rato muteado. Todavía no lo he escuchado hablar hoy. 16. Al que no he escuchado yo, haz a mi colega Lionel. No escucha la voz que tiene aún, Lionel, ¿eh? A buen día te da. Filipo que está con las lotas. Espera, a ver, Lionel, a ver. Sí, hablo eso. Ah, vale. No, tú no tengas vergüenza, ¿eh? Todos somos una familia aquí. Somos buena gente. Hombre, aquí sobre todo lo que más abunda es sinvergüenza. Eso hay muchos. Ser nuevo. ¿Te están tratando bien, Leonel, o qué la gente aquí? Más cabrones que perros de caza, ten cuidado. Son buenos. ¿Qué estás haciendo, Frank? Que te estoy viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién te está arrastrando? Quiero darle volumen al pobre Leonel, que lo escucha abajo. Que se le escucha bajito. Sí, pues le da más volumen. Sí, es por mi micro. Ya sabéis que el Barça no podrá renovar a Lionel, pero lo hemos fichado nosotros, que se jodan. Mira, tú, estate atento, anda. La de la derecha. Tanto habla. Uy, media, chavales. Venga, va. Vamos a vender los peces y sorteo. Último minuto. Ya, sácalo y ya sorteo. Dicho. Venga, va. A ver la pasta que saca hoy. Venga, va, porra. A ver cuánto dice la gente que saca dinero. Uy, ese hilo verde ahí, fosforescente por la noche. Hoy sí que estoy como dijo de resucitar ayer, 400 monedas por los gas. No saca fantasmas, no saca oros. Bastos y copas. Yo ahí donde estás tú, sin fantasmas y ni oros, han salido, son 600 monedas. Ya, el problema es que me he venido hace nada, entonces. Llevo 40 minutos como máximo aquí. Además está con otra composición, Platón. No está con lo mismo que estábamos nosotros esta mañana. Da igual, pero igualmente pican mucho. Es un loser, tío. No sabe. Pero no, en mi caso, que sale mucho, ¿eh? Yo, J me ha dicho ahora, me ha pasado una mezcla seca y todo, que mínimo que agradecérselo y saber pescar como me ha dicho él. Tío, que se ha involucrado en pasarme y en explicarme todo. Pero Fran pilla la moto, tío. No, que luego es que la gente se me queja que. Hombre, está muy gordo, tiene que adelgazar. Vaya base que te estás pegando. Si no es como bola, sales del juego y vuelves a entrar. Ya, pero estoy al lado, sí, ya he llegado. Iba a salir del juego, si hago lo mismo. Dime. Da igual, polar, aunque. Termina ya que nos vamos. Sí, estoy ya teniendo los peces. Basta, Germán, basta de secuestrarlo, Fran. Cagapisa. Lo querés para vos solo. Así no se saca Fran el carrete ni en un mes. No lo quiere compartir.
¿En un mes? Yo diría que ni en dos meses ni en tres. No lo quiere compartir a Fran. Lo quiere para él solo. En el café había varias misiones de una común y tal, Fran. Pues para allá, 600 monedas tú, hostia, ni tan mal. Para los 40 minutos primeros, casi la primera hora, que no he pescado una mierda, nada más que 16 peces. Oh, bien, bien, bien. Mañana voy a dar caña aquí. 600 y pico monedas. ¿Con cuántos peces? Con 40 y pocos, 43. Es que me han salido peces muy grandes, Joder. Te vendió 100, en el café vendió 100 monedas, más lo que tengo ahora, unas 600, 700 monedas casi. No vea. Qué bueno. En apenas 40 minutos, o bueno, ponle una hora. 40 minutos más, lo que llevaba yo, una hora de pesca real. Imagínate si de primera estuviese sido ahí. Sí, 676 habré sacado. Joder. Si pudiera ir yo con las cañas que tengo, me cago en la hostia. Yo las sacaba. Ganarme eso. Ya ves. No sacabas ni 100, porque tú con tus cañas no sacas los peces. Todavía queda. Ahí, chavales, vámonos para el sorteo. A ver quién le toca hoy. Pa, 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 pa. He dicho si pudiera. La cosa es que no puedes. Ya lo sé, tío. Ahorra, ahorra y pesca, ahorra y pesca. Vale, aquí tenemos la gente que ha dado puntos, ¿vale? Lionel ha dado 6, tiene solo 6 tickets. Y Carlos F4 tiene 4, lo demás, todo el mundo tiene 10. Vale, aquí para que veáis que no trampa ni cartón, aquí está toda la clasificación de los que hay. Así que cerramos sorteo en 3, 2, 1. Cerramos sorteo. Mierda, no me he metido, tío. Oh, me lo he dicho, me hubiera parado. Me estaría bueno que te tocara tus propios señores. Vamos para allá, chavales. A ver a quién le toca. El ganador es... Último. ¡Lionel! Míralo. ¡Ole su huevo! Sí, señor. ¡Joder! ¡Tongo! Yo me he tirado. Qué bueno, Lionel. Me alegro, hombre, la verdad. ¡Tongo! Mande un mensaje privado, Lionel, al juego a mí. A FranHR11. ¿Vale? Lionel. Te los pagará en un plazo de 8 días hábiles. No, no, mañana lo tiene pagado. A mí ha tardado 12 para y media. No. A la de no sí, señor. Así que, chavales, lo he dicho. Y luego dile algo que se enfada. Si le dice, oye, que no has pagado. Se enfada. Está bien, que no. Así que, chavales, lo he dicho, nos despedimos. Nos vemos mañana con más Chuchu Jam Fiji 4. Y que tengáis una buena noche, una bonita noche, un bonito día de mañana. Y chao. Muchas gracias, igualmente. Chao.